Grecia ilustra los desastres del estatismo y del populismo desbocado. Grecia, a través de sus tres partidos que han compuesto la casta y la neocasta, Nueva Democracia, PASOK y Syriza, ha supuesto la ruina de sus ciudadanos y la destrucción del bienestar que supuestamente les prometía el estado de bienestar. Fue primero Nueva Democracia quien falseó las cuentas públicas griegas en colaboración con Goldman Sachs y de la mano del actual presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, quien creó un Estado absolutamente sobredimensionado en Grecia. El gasto público por habitante, el gasto público real por habitante en el año 2007 era un 80% superior al que tenían en el año 96. En paralelo, Alemania congeló el gasto público por habitante. Y eso que Alemania es un país mucho más rico y con mucho más potencial de crecimiento del que lo es Grecia. ¿Y por qué Grecia pudo financiar esta sobredimensión del gasto público que, insisto, acometió la supuesta derecha griega? Pues porque vivía del endeudamiento del resto de los europeos. Grecia lleva 35 años sin cuadrar un solo déficit público, viviendo, por tanto, de la deuda que les seguíamos prestando desde el resto de Europa. Y estas son unas costumbres que, desde luego, Nueva Democracia consolidó, creando un Estado que Grecia no se podía permitir de ninguna de las maneras, pero que se permitía porque vivían en una burbuja de crédito barato, la misma burbuja que en España provocó la burbuja inmobiliaria. Luego de Nueva Democracia vino el PASOK. El PASOK, lejos de tratar de redimensionar el Estado griego porque era insostenible para la población, lo que hizo fue simplemente pedirle prestado dinero a la Troika para mantenerlo como le resultaba posible, subiendo algunos impuestos por allá, recortando algunos gastos por aquí, pero al mismo tiempo aumentándolos por el otro lado, y en todo momento aferrándose al crédito barato que le daba la Troika para mantener el entramado burocrático clientelar que había creado junto con Nueva Democracia. Después del PASOK volvió Nueva Democracia, pero sin hacer ninguna reforma de calado que permitiera a Grecia crecer a largo plazo después de que su Producto Interior Bruto hubiese caído un 25% como consecuencia del estallido de la burbuja crediticia en la que vivían instalados. Y al final, después de Nueva Democracia, de Samaras, pasó lo que tenía que pasar. Y es que Syriza, el populismo... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.